Hay personas que siempre encuentran el sendero hacia el éxito y otras personas suelen fracasar. Si observamos cuando caminamos por la calle, nos encontraremos con personas que van tristes, personas que van alicaídas, con el rostro apagado y sumidos en sus pensamientos. Y hay otras personas que caminan erguidos, mirando al horizonte, seguros de sí mismos. Estas personas son triunfadores, acostumbrados a conseguir sus sueños, sus objetivos. Son personas que consiguen el éxito. Y es que hay actitudes que hacen que algunos tengan éxito y otros no. Te voy a dar algunas claves o reglas para que las pongas en práctica y puedas lograr tu propósito en la vida, porque todos deberíamos tener sueños y objetivos. Una regla o clave es no quejarse y poner excusas ante algo posible. Tus sueños son posibles, aunque para llegar a conseguir tus sueños debes afrontar obstáculos y vencerlos, porque las cosas llegan cuando estamos preparados. Las cosas llegan en el momento perfecto, cuando tiene que ser, ni antes ni después. A veces queremos que las cosas sucedan ya, y por mucho que intentemos forzar situaciones, no llegan porque no estamos preparados, no hemos dado el cambio interno necesario. Otra regla para conseguir tus sueños es imaginarlos, visualizarlos. No pierdas el tiempo visualizando el pasado, ni tampoco aquello que ya existe. Imagina lo que deseas en la vida, créalo con tu imaginación. Las personas que no sueñan están muertas en vida, no tienen esperanza y no cuentan con motivaciones para continuar esforzándose. Así que soñar es vivir, sueña, imagina, crea la vida que deseas tener con tu pensamiento. Otra regla para conseguir tus sueños es esforzarte. A corto plazo te costará, pero a medio o largo plazo podrás llegar a donde siempre has querido. Algo difícil que te has propuesto requerirá sudor, sacrificio y empeño. Y puede resultar duro, pero no imposible. Si lo puedes imaginar, lo puedes tener. Así que esfuérzate, llega a tu objetivo y disfruta obteniendo tus sueños. Eso es mejor que quedarse atrapados en la preocupación y la frustración el resto de la vida. Otra regla importante es no rendirse nunca. Si aparecen obstáculos, necesitarás luchar y combatir para vencerlos. Tendrás un gran esfuerzo, pero la gente con éxito nunca se rinde. Y es precisamente porque nunca se han rendido por lo que han alcanzado el éxito. No hagas que el camino que has andado haya sido en vano. Si lo intentas y fallas, no importa. Inténtalo otra vez y otra. Y falla las veces que hagan falta. No son fallos, es aprender maneras de no hacerlo la próxima vez. Mira, Edison falló 2000 veces al hacer el filamento de la bombilla. Y lo que consiguió fue 2000 maneras de no hacer ese filamento. Finalmente consiguió una forma fiable de hacer la bombilla y eso lo llevó al éxito y lo enriqueció, ya que todos consumimos grandes cantidades de bombillas. Otra regla es mantenerte saludable. Aliméntate adecuadamente y haz deporte para mantener en orden tu estado emocional. Cuida tu salud porque si enfermas sería un obstáculo que dificultaría tu camino y alargaría todavía más el tiempo de espera para alcanzar tu objetivo. Otra regla muy buena es arriesgarse, ya que alcanzar un sueño y superar obstáculos supone necesariamente que afrontes riesgos. El presente que tienes ahora ya lo conoces. El riesgo es un misterio desconocido, pero a veces tendrás que elegir entre arriesgarte para luchar por tu sueño o no arriesgarte y quedarte estancado para siempre. El que no arriesga no gana. Otra regla es que aceptes que no todo en la vida sale bien a la primera. Y cuando parezca que las cosas se ponen muy feas y muy críticas y que te encuentras al borde del precipicio, piensa que la casualidad no existe y esa situación desesperada y crítica
te está obligando a dar el cambio interno que te has estado negando y te lo has estado impidiendo porque te has aferrado a la zona de confort, a lo cómodo, a lo conocido. Y si ya tienes creado ese sueño con tu imaginación para conseguirlo y que llegue, debes dar esos cambios internos. Saca siempre lo bueno, el aprendizaje de cada situación crítica. A veces una mala experiencia sucede porque ya tenemos preparado algo mucho mejor y viene de camino. Otra regla importantísima es que te sacrifiques para conseguir tus metas y sueños. Y poco a poco llegarás hasta donde tú quieras. Tal vez tengas que pasar grandes penurias. Podrás pasar por no tener dinero, por desahucios. Tal vez tengas que trabajar por bajos sueldos. Y tal vez tengas insomnio por temporada. Pero no olvides nunca que tu sueño te está esperando y que todos los sacrificios que estás haciendo tendrán su recompensa. Elimina poco a poco las palabras negativas de tu vocabulario, como por ejemplo la palabra problema. Sustitúyela por la palabra reto. Por último, te diré que por encima de todos los obstáculos y sufrimientos, nunca dejes de soñar, ni tampoco dejes de intentar conseguir tu sueño. No te dejes vencer por las excusas generadas por el miedo o la duda. Mira, es más valiente el que conquista sus deseos que el que conquista a sus enemigos. Ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Recuerda siempre, el éxito se consigue soñando, imaginando, planeando, actuando y sobre todo persistiendo. Bueno, pues ya decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud, más calidad de vida y sobre todo más éxito.